Si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, el libro está muy bien. Podéis comprar un módico precio de 9,95. No, realmente creo que para nosotros ha sido una experiencia muy, muy chula y lo hemos pasado muy bien. Y ha sido un privilegio el trabajar con gente como Necan y con todo el equipo de Svaluar, que es, ha sido otro de los descubrimientos también, ¿no? la profesionalidad del equipo, que nos hemos quedado, bueno, nos hemos quedado con muchas ganas de volver o de quedarnos allí. Ha sido una experiencia muy grande. No, bueno, estas cosas que pasan también en las islas, ¿no? Que tenemos un patrocinador que es Balearia, que es la compañía que une de barcos, y que también incluso hablamos en un momento, ¿no? De trabajar en el propio barco, ¿no? Que una vez intentamos poner vídeo en las zonas de espera, poner vídeo arte, pero bueno, tampoco creo que ya se fue, ¿no? Sí, no, yo intenté no hacer, iba a ir tuiteando y poniendo cosas, arroba Balearia, gracias por el viaje, pero luego después va a quedar peor si enseño ahí el vómito en el suelo. Es que lo pasé fatal, pero yo no sabía que se movía tanto el barco y seguramente es que me mareo yo mucho. Y claro, es que fue el momento en el que se deshizo la ilusión de... Primero porque se movía y yo no podía escribir ahí, y segundo porque es que ahí la gente no vomitaba, pero digo, ¿cómo es posible que esto se mueva tanto? Y estaba mirando las 5 horas y pico. Se le abrió un poco el carácter porque yo lo llamé y dije, ¿qué tal? Y solo me contestó, ¿qué tal? No era como viajar a Lopanenka, así como... esto está al lado, ¿por qué está tan lejos? Pero fue bastante curioso, aunque sea como bueno, una cosa de deshacer la ilusión. Sí, era una declaración de intenciones también, sí. de que eso, pero lo que dice Miguel Ángel, actuar de esta manera, de una manera muy sutil, o sea, saliendo un poco de ese consumo bulímico de vamos a hacer una exposición y queríamos algo como que nos interesara de verdad, ¿no? Y esto era lo que nos interesaba. Y como Necane nos permitió que hiciéramos lo que quisiéramos desde el principio, pues la verdad es que fue genial. Y nos permitió pues explorar más vías, incluso descartamos algunas porque queríamos hacer una exposición de bolsillo, pero fuimos descartando y como Necane no nos decía, pero ahora es otra cosa, no nos ponía muchas trabas, pues seguimos ensayando posibilidades. Claro, y lo mejor eran las primeras reuniones cuando todo el mundo nos preguntaba, ¿y qué vais a hacer? Y nosotros decíamos, pues no lo sabemos. O sea, que al final era eso como ha ido evolucionando, ¿no? De esa exposición de bolsillo, de ese vídeo, que también se ha creado, pero que es muy diferente al que planteábamos inicialmente, a esa microexposición, a que vamos a acabar convirtiéndose en un relato. Que bueno, que al final era algo que también me interesaba mucho, porque cuando también trabajamos juntos como colectivo, es una parte que tenemos muy presente siempre, el tema del relato, y contar la experiencia. Y eso es lo que os hemos contado, ¿no? La experiencia. Acabamos ya, ¿no? Que estamos todos.